Hola amigos, hoy queremos explicar qué es la campaña Nademos, que consiste en la gestión ética integral en parques y jardines. Así que voy a ir haciendo preguntas a Patricia para que nos la explique con más detalle. Bueno, para empezar, ¿por qué nació la campaña Nademos? Bueno, la campaña Nademos nació hace 3 años cuando fuimos a un parque por un motivo X en Aluche, que es un barrio de Madrid, y habían vaciado totalmente el estanque, los vasos que tiene como tres del estanque de Aluche, y nos encontramos el bonito percal de un pato doméstico que no podía volar y se había quedado en medio de la nada sin agua, y un pato silvestre enfermo o pocho que claro, hubo que rescatar, porque cuando las anácidas se quedan sin agua y no pueden volar por el motivo que sea, ya sea los pocos silvestres, como en este caso que había uno de cada, va a ser depredado por perros, los niños les tiran piedras, no pueden comer. Luego también vimos el espantoso momento de peces asfixiándose, niños paleando cangrejos, cangrejos y renacuajos, bueno, un desastre. Entonces vimos que esto era una situación que se repetía sistemáticamente 2 veces al año o anualmente en todos los grandes estanques de Madrid y entendemos que del resto de la nación. Entonces lo llamamos Nademos, más nada porque simbólicamente donde hay más conflicto es donde hay estanques, no donde no los hay, es decir, y afecta más a la fauna acuática, pero también, la gestión es integral para todos los parques, haya estanque o no. También nos quedamos horrorizadas en otro parque de la periferia de Madrid, cuando vaciaron el estanque, ver cómo habían tirado en un container de obra todo el fango, incluido los peces y todos los animales acuáticos que hubiera podido haber en ese estanque. Claro, entonces se trataría de incluir, por ejemplo, la fauna silvestre, evidentemente, que tiene leyes de protección, tanto autonómicas en general y donde no las haya, la de biodiversidad y patrimonio natural estatal, aparte de directivas, etcétera, etcétera, es decir, los silvestres, pero también queríamos incluir, evidentemente, que son también refugio para fauna que pueda ser feral doméstica, como el que dice, es decir, las colonias de gatos, ¿no? Sí. Porque es importante controlarlas en parques y jardines. Hombre, porque van a causar una depredación no natural en esos parques y jardines. Entonces, en el parque vamos a encontrar un mix de animales de toda índole, desde animales silvestres, como pueden ser todas las aves, tórtolas, torcaces, palomas bravías, mirlos, etc., etc. Vamos a encontrar fauna doméstica, como pueden ser patos de ornato, puestos por los propios ayuntamientos o abandonados por los ciudadanos, que no dejan de ser un animal de compañía abandonado. Los gatos ferales que anden por allí, que hay que tenerlos es castrados, decir, que y vamos a tener que integrar. Sí, pero también tenemos ardillas, tenemos un montón de animales. Que la campaña se centra en el foco de agua por esa problemática que tenemos de limpieza de estanques, pero la campaña también incluye que las podas no se hacen en temporada de cría porque hay que respetar la directiva aves, etc., etc. ¿Qué pasa cuando un jardinero se encuentra una ardilla herida? Tiene que tener un protocolo de llevarla al centro de rehabilitación. Si se encuentra una torcaz herida o un pichón huérfano, también llevarlo al centro correspondiente. Si se encuentra un perro abandonado. Sí, un perro abandonado, llevarlo al centro de protección animal correspondiente, y así con cada animal. Claro. No se puede al arbitrio de cada jardinero o de cada persona que esté contratada o del contrato, si está sin contemplar esta gestión de fauna, porque en realidad los contratos de parques y jardines solo incluyen la flora, el arbitrio de hago lo que me da la gana, lo tiro a la basura, a un pichón claro, de tórtola, a la ardilla esta le doy una patada, claro, o lo que hago o no hago. Claro, según lo que no puede ser gana, es que tú encuentras un mirlo herido, lo tienes que llevar al centro, pero no, lo enjaulo o lo tiro a la basura. No, no depende de eso, porque hay leyes que protegen esta fauna silvestre, pero los animales de compañía abandonados, que suelen aparecer, por ejemplo, sí, lo que más aparece son conejos abandonados en parques. Quelonios abandonados, en Madrid también tenemos, tienen leyes de protección Madrid, a nivel estatal, por comunidades autónomas, pero en Madrid, por ejemplo, la ley 416, con el sacrificio cero, no te permite ni sacrificar a ese conejo blanquito abandonado, ni a ese quelonio que si no es invasor no se le tiene que eutanasiar, y si es invasor no es obligatorio eutanasiarle, bueno, sacrificar por ser amable. Entonces, todas las consideraciones, incluido el sacrificio cero, las comunidades que las haya, tienen que incluirse en el contrato de servicios de parques y jardines o infraestructuras y obras, como en el caso de los grandes estanques en la Comunidad de y Madrid, claro, en el Ayuntamiento de Madrid. Quería hacer yo un inciso sobre las colonias felinas, que todos somos muy gateros y todos amamos. Quien no conozca a nadie que no ame a los gatos, evidentemente, aparte del impacto que puedan tener sobre el resto de fauna,
queremos que los gatos estén sanos, no tengan reproducción incontrolada, para que sus gatos vivan bien y no sea pues lo de siempre, un moridero de gatos, y que no se estén permitiendo, como ocurre en la mayoría del país, que estas colonias felinas, que existen y van a existir por el abandono ciudadano y demás, no existan. En lugar de colonias felinas controladas de gatos saludables, exista ahí un moridero, los ciudadanos los puedan alimentar, etcétera. Sí, pero hay que considerar todas las especies con una gestión integral ética. Y hay que, si es, por ejemplo, en Madrid tenemos, o los parques van a depender o de cada ayuntamiento, como el Ayuntamiento de Madrid, en este parque Tierno Galván, o de la comunidad, es un parque grande como el Forestal de Valdebernardo. Entonces, cuando, por ejemplo, tengas muchos conejos silvestres, puedes hacer una gestión ética, y así con todos los animales. Si de repente porque hoy por hoy, espérate, ya que has hablado de los conejos silvestres, ¿qué se hace? Hoy por hoy se capturan y se matan. Efectivamente, o se trasladan a un coto de caza. Pero sí, una cosa que no quería olvidar yo, ¿qué pasa cuando tenemos fauna de ornato? Que normalmente patos blancos, ocas blancas, bueno, pues esta, doméstica. Esta fauna de ornato, que debería ser atendida por el ayuntamiento, tanto si es abandonada como si la ha puesto el ayuntamiento ad hoc, y no está siendo atendida, no está siendo alimentada, no tiene una atención veterinaria, es un abandono total. Hay una cría incontrolada, ciertamente. Claro, entonces, dentro de la campaña de Demos también hay una gestión de la cría de los animales domésticos. ¿Por qué? Porque una sobrepoblación, un estanque da para un número finito de animales. Si tú tienes patos reproduciéndose de manera incontrolada, va a haber peleas, va a haber hibridación con los silvestres, va a haber una saturación, y al final esos patos, entonces, van a estar mal atendidos y criando. ¿Qué pasa además? Que se me ha ido el hilo. Dime. Bueno, tú. Que en la campaña la Demos hay que considerar todas las especies y cómo se va a hacer su gestión integral. Ah, además queremos que se instale cartelería para que el ciudadano también sepa dónde tiene que acudir, sea un animal silvestre, de compañía o doméstico. Qué alimentos son adecuados, ya que la gente suele alimentar. Efectivamente, porque un claro ejemplo es cuando la gente se compra un patito en una tienda ganadera y luego cuando se hace grande dice, lo tiro a un estanque. Pues no sabe y no se da cuenta, porque no hay cartelería, de que si tú tiras un pato a un estanque, el resto de patos en general son agresivos con él, porque es nuevo, etcétera, y los recursos son limitados, le van a dar tremenda paliza y lo pueden hasta matar. Entonces hay que tener, hay que concienciar a toda la ciudadanía y que todos sepamos dónde tenemos que ir según la especie que encontremos, doméstica, silvestre o de compañía. Compañía es un subgrupo de los domésticos, y así todo irá bien. Y los parques hoy por hoy son un moridero de animales y deben de ser un refugio para la biodiversidad, adecuadamente gestionado, ya que son artificiales. Entonces, volviendo al tema del agua, hay que realizar el vaciado de los estanques por etapas y, a ser posible, fuera de temporada de cría, para no afectar ni a los, ni a, por ejemplo, a las aves acuáticas que van a criar en temporada de cría, ni al resto de aves y animales que están criando y necesitan el agua. Y hay que gestionar, si no lo puedes hacer por etapas, hay que gestionar qué vas a hacer con esos peces autóctonos, a dónde los trasladas o cómo los guardas para luego devolverlos, qué vas a hacer con las ranas, qué vas a hacer con los quelonios. Los quelonios a día de hoy, que son las tortugas exóticas, en general, alguna puede haber autóctona, bueno, que alguien se ha llevado a su casa y luego se aburre, que eso es un delitazo. Llevas una tortuga autóctona a tu casa a martirizarla en un tupper y luego la devuelve a un estanque. Porque esas, es un inciso, demás, de los 40 rescatados de los quelonios, un 15% son autóctonos, sí, y los hemos llevado al centro de rehabilitación. Y exóticas, como exóticas el resto, e invasoras la mitad como mucho. Ahora mismo están sacrificando todas. Entonces hay que hacer una gestión ética y digna de los quelonios, que supone recogerlos y devolverlos marcados y esterilizados. Y como gestionamos en general, bueno, la esterilización no tiene por qué ser obligatoria, ya que en general no van a reproducirse, son entornos cerrados, no se van a ir al medio natural. Y hay mucho depredador. Y las tortuguitas nacen muy pequeñitas, y no, en general la reproducción no va a ser exitosa. Y si no se quieren devolver, depende de qué número de quelonios estamos teniendo, aparte de prohibir su venta para que no siga habiendo un abandono masivo de quelonios, pues se pueden dar en adopción, porque te lo permite la ley, a gente responsable con un buen contrato. Bien. Y esto no se puede seguir consintiendo, el decapitado de tortugas. Bien. Tampoco la muerte de patitos por omisión o silvestres. Ya. Tampoco la asfixia de los peces, la muerte de renacuajos y ranas. Y tampoco, y todo el resto de un segundo, que voy a destacar, que las podas afectan a las aves, porque podan con nido sin nido, o hacen que se tiren los polluelos al suelo y está lleno de perros, es gatos, que no hay y demás. De hacerlo en temporada y de también los nidos de ardilla, que también brillan por su ausencia, aquí son también tirados, claro, sin ninguna. Entonces, si una gestión ética integral de la fauna doméstica, de la fauna silvestre, de la fauna
de compañía recién abandonada, de todo esa e incluso gestión. De la invasora, porque los gansos del nido, por ejemplo, están de la campaña Nademos y es la gestión de la fauna invasora, como pueden ser los quelonios. O los gansos del nido, están por todas partes. Sería muy sencillo esterilizarlos in situ, marcarlos y que no. Y aquí nadie está haciendo nada. En algún momento dirán, oh, cazadores, necesitamos que deis 1 millón de disparos a los gansos del nido, porque no, llevo 30 años y no he hecho nada. Ahora mismo están criando muchos estanques y se les puede hacer una gestión ética, tanto esterilizándolos o cambio de puestas, cambio de huevos, como podríamos hacer con los domésticos si nuestro estanque ya tiene muchos patos domésticos. Entonces no implica prácticamente dinero, solo implica pensar, un poco de esfuerzo, tener protocolos. No mucho esfuerzo. Hay mucha gente dispuesta tanto a ayudar con el laboreo como la documentación está bastante avanzada. Sí, para los y como todos, si en un trabajo, sea limpieza, sea quien sea, y tienes que hacer una cosa de una manera, pues la haces, no pasa nada, se cambia la forma de actuar a un bien hacer, y respetando las leyes. Un responsable de protección animal dentro de los equipos de jardinería y de servicios que se contraten, como no puede ser de otra manera, igual que tiene que haber un especialista en flora, tiene que haber un especialista en fauna, porque a día de hoy solo se contrata la flora. Claro. No puede ser, tiene que haber una gestión integral de todo lo que estamos hablando. Tenemos en la web el documento de la campaña de Ademos, donde se detalla en distintos apartados lo que hemos estado hablando rápidamente. Y bueno, ya se ha presentado tanto a la Consejería de Madrid, de Medio Ambiente de Madrid, como al Ayuntamiento de Madrid, y está a disposición para que cualquiera lo pueda presentar en su ayuntamiento para que se haga correctamente la gestión integral ética en parques, jardines y zonas verdes libres. Vale, muy bien, pues gracias por explicárnoslo.